Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según y cuando este vídeo. Hoy estamos en Candel, que por cierto, bueno, ya no es el primer indie español. Lo que mata es que existe Daelic, que creo que son lo mismo que Deponia. Me queda un poco flipando. Y es un juego que me hace mucha ilusión porque una de las voces principales del juego es Pepe Mediavilla, un actor de doblaje muy increíble que murió hace unos años. Es fascinante. Vale, vamos a la nueva partida. Cuentan que los dioses crearon y destruyeron el mundo cuatro veces. Un rayo de luz se abrió a través del cielo, impactando contra la tierra. De su interior surgió el agua que derramó a través de las montañas y llanuras. Con ella nació la vida. Tras su intervención, los dioses observaron cómo esta vida se abría paso. Asistieron con impaciencia a su evolución y desarrollo. Los árboles cubrieron la árida tierra y el cielo, antes gris y dominado por interminables tormentas, se tornó en calma. Pasó el tiempo. Y las efímeras criaturas que habitaban el mundo evolucionaron. Surgió la inteligencia, la conciencia. Algunos seres comenzaron a dirigirse a sus creadores. Les daban las gracias, dotaban a su vida de un sentido de metas y sueños. Con ello llegó algo maravilloso: la civilización. Los pueblos crecían y se desarrollaban en armonía, compartiendo conocimientos, volviéndose cada vez más sabios. Los dioses contemplaban aquello satisfechos. Pero entonces algo ocurrió. A esas criaturas que tan lejos habían llegado, les invadieron la ambición y la codicia. Todos los conocimientos acumulados durante siglos, todos los avances desarrollados, eran ahora utilizados para dominarse los unos a los otros. Surgió entonces la violencia y estallaron guerras, como una gran tormenta que los arrasa a todos a su paso. Lo que estos seres habían logrado se evaporaba. Los dioses se enfurecieron. Una gran tormenta de fuego asoló la tierra y sus bosques fueron quemados. El agua que emanaba de las montañas se evaporó. Los pueblos fueron condenados y toda criatura inteligente desapareció bajo las llamas. Entonces, los dioses decidieron volver a intentarlo. Guay. Y con la voz de Pepe Mediavilla, Dios, increíble. Mientras las enseñanzas de su maestro inundaban su mente, Teku abrió los ojos. Ante él se encontraban todas las estrellas del firmamento. De pronto, escuchó el crepitar del fuego a su alrededor. Lo último que recordaba eran las voces de alarma. Su hogar estaba siendo atacado. Entonces, tambaleándose, se levantó. No había tiempo que perder. Otra de las cosas que me encantaba, porque lo leí en un artículo hace muchísimos años, era que todo el juego está dibujado a mano y me encanta. Me gustan muchísimo los juegos así. Dust Elysian Tale también tiene ese tipo de juego. Se nota que todo está en plan dibujado, en plan. En fin, moverme. Espacio para saltar. Ah, hacia adelante. Si te acercas al fuego, aparece un icono de acción. Pulsa S para interactuar. ¡Ah! Al fuego, sí. Vale.
espérate, pulsa. Ah, se me ha ido la olla. Le he dado a la. Puedes consultar los distintos iconos de acción desde el menú usando H. Regresa abajo para descolgarte, acerca del siguiente pulsar. 8 para. Ah, vale. Movimientos, saltos, vale. Guay, si hay algo que no entiendo, le daré. Espérate un momento, un momento. ¿Qué significa entonces esto? Usar objetos. Ah, vale. Puedes realizar un salto largo si pulsas esto mientras corre. Cruza el abismo. Acércate a la antorcha y recógela pulsando S. Puedes consultar el inventario desde el menú pulsando I. Intenta explorar la cabaña. Espera, pulsando I. Ah, vale. ¿Qué significaba esto? No me acuerdo cuál era el botón. H creo que era. Usar vela. TQ no podía continuar. Estaba demasiado oscuro. Necesitas tu vela encendida para explorar lugares oscuros. Usa la antorcha que has recogido para alcanzar el fuego. Vale. Vamos arriba. ¿Era ese? Vale, antorcha rota. Me encanta que toda la narración esté por parte de personaje. Encontrarás estas pequeñas antorchas durante tu aventura. Puedes encenderlas para crear fuegos con los que puedes volver a encender tu vela más adelante. Tu vela que es tu candle, tu... vale. Creo que es de las últimas obras que hizo Pepe Mediavilla. La voz de Gandalf, del Señor de los Anillos. Ese. Vale. Entra en la cabaña. Hablar con él. Kumungusakapaka. Oh, no. Aquel pobre hombre le contó a Teku lo sucedido. La tribu de los Huacha había atacado la aldea para capturar prisioneros. Uno de ellos era Yaka, el chamán. Oh, había que hacer algo. Toluca. Oh. Pues, a lo mejor los dioses se van a cargar el mundo. Ostras. ¡Oh no! Un guerrero huacha. Cuando haya enemigos cerca, Teku andará sigilosamente para indicar que no debes hacer ruido. No saltes ni corras cerca de un enemigo, sal sigilosamente. Algunos enemigos detectarán tu vela encendida si la acercas demasiado. Apaga tu vela manteniendo D, acércate al huacha y empújalo al abismo. D. ¡Oh! ¡Ups! Y tienes que empujarlo con ese, vale. Vuelve a encender tu vela. Teku puede usar el poder del fuego sagrado para emitir un gran destello a su alrededor. Con él descubrirás secretos, activarás mecanismos y harás reaccionar a algunos personajes. Pulsa D para usar el destello y escapar. Vamos a encender la vela primero. Que creo que este juego se puede jugar con mando, que sea más fácil. Vale, pulsa D para atar, vale, aquí. Ups. Vale, a ver. S. Salto. Y pulsamos D aquí. Vale. Digo que se vuelven a ver problemas entre tribus y demás, pues ya, los dioses se cargan todo. Otra vez. ¿Qué guarda la partida? Sí. Sí. Vale. Sí, estos... ¿Cómo salgo de aquí? Vale. Okay.
Antes de adentrarse en el bosque, Deku miró atrás por última vez. Su aldea, antes llena de vida, era ahora una inmensa llama que se alzaba hacia la oscuridad del cielo nocturno. Los pocos supervivientes alzaron la mano para despedirse de Deku en un pequeño gesto de esperanza. Las lágrimas recorrieron su máscara mientras pensaba en todo lo que había perdido. Pero no había tiempo que perder. Estaba decidido a encontrar a Yaka y al resto de sus compañeros. Después de todo, una luz guía no debe abandonar a su chamán, bajo ningún concepto. Tras unas horas atravesando el bosque, siguiendo el rastro de los Huacha, los primeros rayos de sol comenzaron a aparecer entre las ramas de los árboles. Al abandonar la maleza, Deku se detuvo al pie de un acantilado. El rastro de los captores acababa allí. Más abajo se extendía un gran pantano y en distintos puntos del paisaje podían divisarse algunas hogueras encendidas. Podría tratarse de ellos. Deku se asomó al abismo intentando averiguar el mejor modo de descender, sin darse cuenta de que el suelo que pisaba estaba cediendo ante su peso. Su aventura estaba a punto de comenzar. Ah, ha quedado en agua. ¡Despierta, Deku! ¡Vamos! Venga, vamos, Deku. Vale, salta. Vale. Esta canción la escuché, es que vi el trailer hace tiempo. Ah, vale, no tengo la llama, así que no puedo encenderla. Una rana. ¿Quién ibas a decirme que esa rana me iba a matar? ¿Quién? Vale. Yo creo que puedo mover esto de alguna forma. Es que ese trozo de piedra está muy sospechoso ahí. Mejor esto me sirve para moverlo. Vale. Ese, muévete, ahí ya sea. Ese. Las RSSS. Si sabes de qué estoy hablando, pues dejaré el vídeo a la derecha. Vale, a ver, hay una cosa ahí. ¿Qué es esto? Sí, impresionante. Jarro vacío, una antigua jarra de cerámica, un objeto de adorno. Estaba algo rota, pero todavía puede utilizarse para derrochar algún líquido. Su color era dorado. Como el de la miel. Vale, ¿y si lo uso para llenarla de agua? ¿No? No me deja, vale. Esto no lo puedo mover más para otro lado, ¿no? Vamos a ver. La mueves tanto y se rompe por aquí el puente, ¿no? Vale. Hay que pasar de la rana. La rana es mala. La rana mató a su familia. Se comió a Astus. Ups. No, ¿por qué? Tengu, por Dios, no te mueras. Vale, vamos a ver. Ah, por aquí. Empiezas por aquí, pero por aquí no puedes hacer mucho. Vale. No podía bajar directamente. Vale, bueno. Ok. Eso lo vamos a dejar ahí, pasemos un poco de eso. O sea, la antorcha no la tengo. Ah, no, porque he visto antes en el inventario no estaba la antorcha, vale. Saltar, espacio, vale.
correr y saltar. Pasemos de la rana. La rana es mala. Bueno, no sabes dónde están tus padres, pero la rana mata a tus padres, ya está. Y aquí hay una cosa chula azul, vamos a ver qué es. Ah, para guardar la partida. Ah, pero no, sí, vamos a guardar la partida, ¿por qué no? Sí, sí quiero sobrevivir la partida, vale. Ok. Subamos por aquí. Uy. ¿Para qué se lleva esta palanca? Venga, vamos a activarla. Vale, yo no sé dónde estoy yendo, ¿vale? Pero subamos por aquí también. Bueno, mejor es para seguir avanzando. Yo estoy en plan... sería mejor, es decir, explorar por la izquierda primero. Esto tiene también pinta un poco de Metroidvania, que vas consiguiendo objetos que a lo mejor te sirvan para otras cosas y vas consiguiendo poderes. No sé si era Metroidvania, me parece que es simplemente plataforma. No lo sé, la verdad. Por cierto, este juego también está en PlayStation 4, porque tengo entendido, y otras plataformas y demás. Yo lo compré en Steam. Vale. Deku reconoció inmediatamente al hombre que pidió auxilio. Era uno de los hombres de Yaka, el chamán de su tribu. Tenía que ayudarlo, pero ¿cómo podría llegar hasta él? Pues a ver, hay algo de ahí arriba que se mueve. Puede ser que le mate al protagonista o puede que no. Aquí hay algo para observar. Había oído historias sobre esas plataformas. Los antiguos las usaban para viajar rápidamente a lugares lejanos. Pero para usarla necesitaba su vela encendida. Oh, vale. Si miramos qué significa esto... era H. Aquí. Teletransporte, vale. Lo siento, hombre, es que si voy para acá me muero, creo. Creo. ¿Qué es esto? Ah, vale, camino. Uy. A ver, si empujamos esto. Ah, vale. No se puede usar con eso. Hay que usar un cuchillo o algo. Y aquí hay algo. ¿Qué hay? Ah, es un conejo. Ah, vale, que tengo que encontrarle miel. ¿Me ayudará o no? Ah, no, ¿qué es lo que hace él? Le gusta la miel, básicamente. Vale, entonces ahora puede romperme esto. Ah, vale, tengo que conseguir miel y echarlo dentro, echarlo aquí. Y entonces el conejo pues se cargará esa parte, vale. Entonces vamos a bajar. Sí, ya he escuchado tu explicación, déjame entrar. Y buscar la miel, a lo mejor la miel estaba en alguna parte del principio, no me da cuenta. No, solo tenemos la rana a las puñetas. Salto, venga. Subo. Llevo teniendo el juego desde hace por lo menos 2 años. Lo estoy grabando en 2020, pero no sé si va a ser grabado para 2020 o va a ser de los primeros de 2021. Ya no lo sé. Sabes lo que sucede, vamos. Deku observó la gigantesca roca esculpida. Parecía la efigie de un poderoso sapo. Debía tratarse de alguien importante en aquel lugar. Sin embargo, la estructura de madera no parecía muy estable. Hay que saltar. No, saltar. Madre mía, me va a matar. Madre mía. No. Ups. Vale. Ups. Qué miedo. Voy a dejaros arriba a la derecha
un vídeo que no es mío, es un vídeo de Pepe Mediavilla, el actor de voz que hace la narración de este juego, que es precioso y es un vídeo que creo que todas las personas que le gusta el mundo del doblaje deberían ver, porque es precioso. Así que los dejaré arriba a la derecha. Me queda poco para cerrar el gameplay, pero vamos a seguir observando cómo va el juego. Salto, salto. Corre, 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 corre. Ops. Vale. A lo mejor puedo esconderme bajo. No entiendo nada. ¿Y si hago así? Ah, ha desaparecido la escalera. Qué gracia. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. La escalera desaparece. ¿Cómo quieren que lo haga? A lo mejor tengo que mantener el palo. Vale. Salto. Y salto. Venga, mato. A ver. ¿Cómo podría hacerlo? Ah, vale. A lo mejor así, vamos a ver. Y ahora cuando baje, pegar un salto en el momento que... ¡Jo, jo, jo, jo! No lo entiendo. No entiendo nada. ¿Y si lo hago al revés? No. Joder. No sé, no sé qué hacer. Qué cabrón, ¿eh? Con perdón de la palabra. Eso de meterte el... Ah, a lo mejor. Vale. Si ahora te pones aquí, no te da. Ah, pero eso de esconderte la escalera. Porque así en plan. Hoy sí, una escalera que me voy. Mira, mirad cómo sube. Mirad cómo sube, maldita sea. Vale. Súbete, maldita sea. Eso de cosas del entorno, que no sabes que te puedas subir, después te puedas subir, me ha recordado muchísimo al Limbo. Vale, ¡oh! ¡Madre mía! En este juego todo te quiere matar. Todo te quiere matar. Si no, si te pasas el juego sin que te maten. ¿Cómo lo hago para pegar un salto de ahí sin que salga la maldita rama que te mata? Vamos a ver. ¡Pero qué demonios! Entonces no se puede pasar por ahí. No, paso, no paso. Aquí hay una trampilla. Ah, a lo mejor únicamente tengo que pegar un salto aquí. No. Ya. Nada. Aquí hay un simbolito. ¡Oh! ¡Qué rápido! A ver, a lo mejor donde estaba la rana antes hay algo. Puede ser también. Ser. ¿Qué es eso? Bien, ese. Detrás de la enorme roca se escondía un gran símbolo pintado en verde. No conocía su significado, pero tenía la sensación de que se trataba de algo importante. Ah. ¿Y qué acabo de conseguir?
Está tallada y preparada para cortar como un cuchillo. Aunque poco útil como arma, esta piedra tiene el complemento perfecto para emprender una aventura. Tengo una idea de ella durante su viaje. Pues tendría que utilizarla más de una ocasión. ¡Ah! Ya sé cómo salvar al de abajo entonces. Yo pensaba que era implementando, es decir, echándole la miel a la rama, pero si puedes usar eso para cortar la rama de abajo. Vale, vamos a bajar. Yo creo que llevo ya cerca de media hora, pero vamos a ver. Espera, que acaba de pasar. He visto un icono, aquí. ¿Qué es esto? Este tipo de dardos eran muy utilizados por las tribus para cazar a pequeños animales. Estaba impregnado de veneno letal, que se hacía muy peligrosos. Pero para usarlo era necesario algún tipo de forma de disparar. Ah, vale. Vale, vamos a movernos. A lo mejor hay diferentes formas de pasarte las cosas. ¿Cómo que no? Joder, por qué gracia. Digo, pues le corta con el cuchillo y ya está. No, a veces es que no. Sí, yo también te veo. Pues nada, yo creo que ya llevo más de media hora. De hecho, me va a sonar la alarma de para del gameplay ahora. Y el juego está chulo. Es en plan de consiguiendo objetos para seguir avanzando. Y da tremenda narración de Pepe Mediavilla. Por eso cuando vi el tráiler de repente, que lo vi en inglés, dije, no. No sé qué doblador o actor de doblaje haya hecho la narración en inglés, pero en español tenemos a Pepe Mediavilla, que se nos murió hace unos años, y es una voz que hemos escuchado toda nuestra vida. Así que espero que os haya gustado. Yo tenía muchas ganas de jugar este juego. Habéis visto un poco de él. Quizá incluso queráis. Pensaba que me lo podía cargar, ¿vale? Habéis visto un poco de él, del juego de. Calla, no, que quiero. Olvídate de mí. Ahí ya sé. Y está en Steam, lo compré yo en el Black Friday hace 2 años. Esto mejor viene a 2021, por desgracia. Llevo como 2 años anunciando que iba a sacar el Candle. Y eso. Bueno, vamos a mover. Voy a comprobar si hay alguna cosa más por ahí. No, cierra ya el gameplay, por favor. Ciérralo. A lo mejor hay algo por aquí. No. Vale. Pues con mi pésame, porque he enseñado tan poco que me da pena, voy a terminar el pequeño vistazo, y lo único que voy a decir es que cuando me lo consigamos pasar, a saber cuántos años después pasarán de esto, os haré un pequeño vídeo donde hablaré del juego, lo que me ha gustado y demás. Es algo que quiero llevar para este 2021. En plan, vídeos donde hablé de videojuegos que jugué, me encantaron, y aquí solo os mostré un pequeño vistazo. Que esos vídeos pueden no tener o no spoiler, así que eso es todo. Nos vemos en la siguiente aventura. Esta es la escena extra. Me acaba de decidir que tengo la solución delante de mis ojos, pero no la veo. Espera. Aquí hay dos rayas. Dicho dos rayas, tres rayas y dos círculos. A lo mejor saltando. No entiendo nada. Tenía la solución ante mis ojos. ¿Dónde? ¡Ah! Estoy ciego, qué tonto he sido. Qué buena ha sido esa, qué buena. Vale, pues voy a subir aquí rápidamente. Vamos a ver qué dice
Un extraño mecanismo parecía controlar la salida del agua de la enorme calabaza. Además, Teku recordaba haber visto antes aquel símbolo. ¿Puedo pegar un salto de aquí? Vamos a ver. Perfecto. Ah. Vale, imagino que tengo que completar el puzzle. Ah, no se mueve. Yo qué sé. Pero... A ver, tenía más sentido que pudiese mover eso así y luego mezclar la planta verde. No, otra vez, otra más. ¿No? Pues no sé. Por aquí no puedo tirarme. Salta. Vale, pues esta es la escena extra. Espero que os haya gustado y eso. Hacemos la siguiente aventura.